lado. No me digas que no. ¿Estás bien, Daniela? Desde que salimos de tu casa no has dicho una sola palabra. ¿Quieres un helado? Un chocolate. Unas galletas de coco, de esas que tanto te gustan. Mi mamá dice que tu novia es una bruja. Dice que estás con una bruja. ¿Una bruja? Sí, es tan fea que cuando nació, el doctor se puso a llorar. Y a ver, ¿cómo sería su cara, más o menos? ¡Asu, qué fea! No, yo soy linda. Tu novia es fea. Tú eres hermosa, eres preciosa. Pero mejor no estés creyendo todo lo que dice tu mamá, ¿eh? Entonces, ¿tu novia es bonita? Bueno, sí. No tengo novia, ¿no? Pero sí me gusta una, alguien. Mi mamá dice que no puedes tener novia, porque todavía siguen casados. ¿Quién es? ¿Cómo se llama? Hola, Jorge. Hola, espera, no te vayas, quiero hablar contigo. Nos vemos después, ¿sí? ¿Cuándo vienes a verme, papito? Justamente de eso quiero hablar con tu mamá. Ya está bien, te quiero mucho. Yo también te quiero mucho. Después me presentas, tú ya sabes a quién. Ya, y se llama Charo. ¿Por qué le andas metiendo ideas a la niña? ¿Estás con otra mujer? No. Por favor, Jorge, ¿qué dedo quieres que me chupe? El que tú quieras, pero por favor deja de meterle ideas a la niña. Yo no le meto ideas, solamente quiero prepararla para que no se asuste cuando te vea con... ¿Con la bruja? Esa... Me olvidé su nombre. Mira, si yo quiero rehacer mi vida al lado de otra persona, es asunto mío y yo encontraré la manera de decírselo. Por favor, deja de estar metiéndole ideas en la cabeza. Es que Danielita quiere tanto que tú y yo volvamos a estar juntos. ¿Daniela o tú? Bueno, las dos. Consuelo, por favor, ¿sabes que eso ya no va ya a volver a pasar? Ya sé que es imposible que volvamos a tener algo, pero no quiero desilusionar a Dani. Entonces, por favor, deja de decirle mentiras. Ya, pero no me grites. No te estoy gritando. Sí, me estás gritando. Mira, es imposible hablar contigo. Chao. Ángeles y demonios. El código Da Vinci. No, pues, Fernandita, a mí no me gusta leer. Pero, mi amor, no sabes lo que te estás perdiendo. Son libros interesantísimos. Yo vi las películas y te tienen...
toda la película en suspenso. Ahí está, pe, buena idea, pe. Mejor nos vemos la película, ¿ah? Y entre película y película nos metemos un chiquitingo, ¿ah? ¿Qué dices? Más bien, estos libros creo que se los puedo regalar al Patrick Redhead, pues, ¿no? A ver si le deben gustar. ¿Y qué tal si jugamos con el futbolín? ¿Ah? ¿Lo podemos sacar del almacén? Ah, ya, bueno, eso sí te atraco. Ya, ah, yo sé lo que le gusta a mi amor. Vamos a sacarlo. Un ratito. ¿De cuándo acá a ti te gusta jugar futbolín? Pero, mi amor, tú siempre has querido que juegue futbolín contigo. Sí, pero tú siempre te has negado. Porque no me gusta perder, por eso. ¿Qué? ¿Y ahora estás segura que me vas a ganar? Segurísima. Sí, pero entre dos es medio aburrido. ¿Por qué mejor no hacemos un campeonato? Me parece una buena idea. Hombres contra mujeres, pe. Tú llamas a la hocicona de la Cintia y yo llamo al Patrick. ¡No! ¿No? ¿Por qué no quieres que llame al Patrick? ¡No! No he dicho que no. He dicho que no, porque es una gran idea. Ajá. Pero por mientras podemos ir practicando tú y yo. ¿Qué te parece? Pero si te gano no te piques, ¿no? Te lo prometo, mi amor. Vamos a buscar el futbolín. Este iba a ser mi nido de amor con Rubí. Pero bueno, ahora lo voy a compartir contigo. Muy bien, bien, Ignacio, ¿eh? ¿Te imaginas la cantidad de juergas que vamos a hacer acá, Raúl? ¿Ah? No me quiero ni imaginar, Miguel Ignacio. ¿Solteros hasta la muerte? ¡Solteros hasta la muerte! ¿Listo para inaugurar el departamento? ¡Listísimo! Le diste la dirección, ¿no? ¿Eso responde a tu pregunta? ¿Eh? ¿Qué tal me veo? Bueno, para ser un hombre que lo acaban de dejar plantado en el altar, se te ve muy bien, ¿eh? ¿Yo? ¿Qué tal me veo? Abre que se van a ir. Pero tú eres el anfitrión. Son tus modelos, ¿no? Tienes que agradecerme que soy tu amigo, ¿eh? Hola, chica. Bueno, ese con cara de tonto es Miguel Ignacio. Hola. Pase. Hola. Hola. Siéntese, por favor. ¿Están en su casa? ¿Toman algo? Sí. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué tenemos? Tenemos de todo. Tenemos de todo. Se repite cada vez que vas a la disco.